En directo con Mónica Gastor, Educación, Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía. Caluroso. Bueno, sí, exactamente. Decíamos que iba a sentir las temperaturas que tenemos aquí en el canal. Nos ha acercado a través del correo electrónico acerca del programa del Sistema Educativo Municipal. Nosotros lo decíamos desde que arrancó la gestión, se puso hincapié en trabajar sobre la educación. Trabajar sobre la educación pensando en cambiar el futuro. Desde que iniciamos esta gestión, de diciembre del 2015, la idea de Nicolás fue, al separar el área de educación del área de cultura, claro, fue específicamente apuntar que la educación es una herramienta para el desarrollo de las personas. En función de esa idea es que se armaron programas, proyectos que tienen que ver con recuperar lo que se venía haciendo en educación en la ciudad, porque sinceramente cuando yo asumo en diciembre del 2015 me encuentro con un jardín maternal Ardillitas, con un jardín municipal número 2 y con una escuela municipal de Bellas Artes, pero que en 2 años, con esas placas o esos números que tengo para compartir y para que la comunidad sepa, se ha duplicado y en algunos casos triplicado el servicio, y tiene que ver con que en jardines de infantes municipales estamos asistiendo a 320 niños que implican 320 familias, que en EMBA estamos otorgando el servicio educativo en danza, en arte, en música, en idioma. Perdóneme. Escuela Bien. Municipal de Bellas Artes Escuela para que la Escuela Municipal que la de Bellas Artes a 2.500 estudiantes. Sí. Educación pública de calidad y con números es lo que yo te fui trayendo para que nuestra ciudad vea en qué se invierte en educación y en qué venimos trabajando en estos últimos 2 años de gestión. Muchas veces creo que también tenemos que tomar dimensión de que en la República Argentina, ahora trayéndolo aquí a la ciudad de San Justo, obviamente, tenemos esa posibilidad de la educación gratuita. Digamos. Educación es un derecho, sí. Por lo tanto los gobiernos... Que no lo demos por sentado al claro, en este caso lo defendamos. El gobierno local se hace cargo de ese derecho y sinceramente da cuenta de cómo se viene trabajando. Es por eso que hay una decisión muy firme en que esto siga creciendo y se siga sosteniendo en el tiempo. Y sigo con números. En Estación sí. de Ideas, que es un espacio destinado exclusivamente para el conocimiento, 800 estudiantes de nivel terciario pasan por mes por ese edificio. Becas, programa municipal becas, 130 estudiantes becados, por lo tanto son 130 familias que reciben el beneficio, el cual becas, como todo lo demás, es dinero de todos, es dinero que ingresa por los impuestos del municipio y que se controla personalmente una por una. Portal educativo que tiene el gobierno de la ciudad. Accedieron 6.757 personas de agosto a diciembre. Ese portal educativo implica un canon para que todos los niños, adolescentes, docentes de esta ciudad puedan ingresar. Capacitaciones. 2.500 personas por año se capacitan gratuitamente en esta ciudad. Y puedo seguir dándote números que implica en qué invertimos y con la calidad de la cual estoy hablando, del Servicio Educativo Municipal. Sí, nos ha acercado esta información en relación a los datos, a los números que son fríos, pero que son los números al fin. 90 profesores, 2.500 personas recibiendo el servicio educativo, 3 asistentes escolares. Se abrió en este caso y se hizo la apertura del nuevo espacio del Pico La Luna, digamos. Y esto permite seguir creciendo en educación. Hemos tenido, por ejemplo, a los mejores disertantes de la Argentina que han llegado a la ciudad de San Justo. Y esto requiere inversión. Esto requiere un esfuerzo enorme del gobierno de la ciudad para llevar adelante esta calidad y sobre todo la inclusión social educativa que se está haciendo. Porque si nosotros analizamos, el servicio educativo requiere sobre todo los habitantes de la ciudad de manera directa, como en el caso que yo te estoy diciendo, o indirecta. Todos formamos parte, o como docentes, o como asistentes escolares, o como familiares, o como personas que recibimos capacitación, o como personas que podemos solicitar el préstamo de Estación de Ideas. Todo ciudadano de alguna manera se ve involucrado en lo que es la inversión en el sistema educativo municipal. Así que por eso mismo me parece que por más que ya hayamos pautado de antemano esta entrevista, sí, este es el momento oportuno, por más que sea un 11 de enero con 40 grados de calor, que defendamos, que sigamos apostando y que realmente
nos informemos, nos interioricemos. Coordinación de Educación es un área abierta, flexible. Todos me pueden venir a preguntar, a consultar. Todo el mundo será bienvenido y bien recibido para dar cuenta de lo que hacemos. Mónica, quiero que veamos el video ese que refleja qué. Perfecto. ¿Eh? Lo miramos juntos. Vamos a emitir ese video que refleja el trabajo que se viene desarrollando desde el área. Bueno, vamos a ponerlo desde el principio, señor director, y lo escuchamos con audio también a este trabajo. ¿Le parece? Bueno, en un momentito.
recopilar 2 años de mucho trabajo en cuanto a educación, pero creo que ha sido contundente también el video mostrar todo lo que se ha logrado desde el área y hacia lo que se sigue apuntando. Igualmente, me parece también oportuno aclarar que en toda esta mención de cantidad y calidad de servicio, voy a hacer referencia a lo que es el servicio municipal interdisciplinario, porque en este año atendieron 1.314 casos específicos en acompañamiento integral en las escuelas públicas de nuestra ciudad, desde jardín de infantes hasta séptimo grado, o sea que la inversión no es únicamente para lo municipal, sino que se extiende, y vuelvo a repetir, a todos de alguna manera directa o indirecta el servicio educativo nos llega. ¿Del presupuesto es el 15% que tienen ustedes para manejarse en educación? El 15% es el porcentaje que yo tengo para manejarme en educación. Y sabiendo que ustedes también generan con auspicios para algunas charlas y demás. Y que es oportuno también aclarar y agradecer que hay muchísimas empresas, algunas anónimas y otras de manera siempre están con nosotros apoyando cada uno de los eventos que el gobierno de la ciudad organiza. Bueno, ¿todo esto se va a sostener durante este año? Todo esto se va a sostener durante el 2018. Ya hicimos también el planteo de un presupuesto que se tiene que acrecentar para seguir creciendo en propuestas, porque como está todo dado y con una inscripción diagnóstica, tenemos que aperturar 2 salas de bebés en Pico La Luna. El servicio educativo tiene que seguir creciendo porque hay familias vulnerables, hay niños menores del año que están quedando sin servicio, cuyas mamás y papás necesitan trabajar. Así que ahí apuntamos a esa contención y a esa inclusión socioeducativa. Vamos a seguir apuntando. Por eso le pido a la comunidad que nos siga apoyando en esto, que cualquier duda que tengan, las puertas de la oficina están abiertas, tanto al ciudadano común de la ciudad como a las autoridades. Y agradezco públicamente el apoyo y la visita constante de nuestros concejales del bloque, porque sinceramente día a día visitan la oficina, visitan las instituciones y están al tanto de todo lo que sucede en educación. Así que invito a la totalidad de concejales que también se sumen a esta visita, que se informen, que pregunten, que me hagan todas los cuestionamientos o comentarios que me quieran hacer primero, y que después todo el mundo tiene derecho a opinar, pero primeramente les pediría que pasen por la oficina, se informen. Estuvieron convocados la totalidad de concejales, se les presentaron todos los programas, no todos estuvieron presentes, por eso sigo invitando y sigo siendo abierta a esta posibilidad de conocer todos los programas y proyectos que Educación de la Ciudad está desarrollando. Bueno, seguiremos difundiendo esto desde la parte educativa. Le agradezco su presencia. No, te agradezco a vos, porque la verdad que nos has dado mucho espacio para poderle mostrar en un mes de enero a esta ciudad lo que estamos haciendo en educación. Agradezco enormemente y creo que vamos a tener que seguir comunicando día a día lo que estamos haciendo en cada uno de los programas y proyectos. Muchas gracias.